Helvecia. Hola, Eduardo. Te encontré en la esquina, te saludé y no me respondiste. What happened to you? No me decís que la lluvia te impidió reconocerme. Ay, no. Sí, en realidad no te reconocí. Lo mismo que ocurrió con mi padre. ¿Qué pasó? Nunca me reconoció. Bueno, es que para qué iba a perder el tiempo con una cosa tan chica. No valía la pena, ¿no? No, no empecemos con las cosas personales, por favor. Oye, ¿qué de tu vida? Bien, feliz. Sí, supe que te habías casado, ¿verdad? Efectivamente, me casé. Sí, qué raro. ¿Cómo que raro? ¿Ya te vinieron con cuentos ya? No, te digo que es raro porque tú siempre fuiste muy reacio al matrimonio. Ah, sí, efectivamente. Pero es que llega un momento en que el tipo se da cuenta, reflexiona un poco. Y yo estaba demasiado solo. Y pensando en los hombres del Islam, imagínate, 4 mujeres cada uno. Y yo, nada. Ya te veo a ti con 4 mujeres. ¿Qué pasa? Con media basta, Eduardo, ¿para quién más? ¿Pero qué harías tú con 4 mujeres? ¿Cómo que haría? Mira, sería lo mismo que Yolito con 4 baterías. Mucho bombo y poca baqueta. Pero volviendo a la cosa, volviendo, hablando en serio, ya hablando de las cosas como corresponde. Mira, yo estaba tan solo que no tenía que me pegar un botón en las camisas. Me casé. ¿Y ahora? No tengo camisa en que pegar los botones ahora. No exageres. No, si no exagero. Esa verdad justa, absoluta. Te lo juro por la ceniza de mi padre. Oye, pero si tu padre está vivo. Pero fuma como loco el viejo. No, habla en serio. ¿En serio? Oye, cuéntame, ¿cómo conociste a tu señora? Mira, de una manera extraña. Porque lo lógico es siempre un piropo, se conocieron, fueron a un café. No, yo no tengo presencia de ánimo, ni personalidad para decirle eso a una mujer, un piropo en la calle. No. Soy corto. Sí, lo sé. Siempre he sido corto de genio. Ah, sí, claro. Entonces decidí poner un aviso en el periódico, en la feria matrimonial. Un aviso que decía, estoy solo y desgraciado. Busco un alma gemela. Envío foto. Mandé una foto tamaño postal así. ¿Te contestaron, no? A la semana recibí una respuesta. Un telegrama que decía, di foto, sigue solo, desgraciado. Bueno, supongo que no te habrás desanimado, ¿no? Jamás se me cachó el ánimo. Siempre con el ánimo arriba. Estamos conversando del ánimo. Claro, sí. Sí, claro. Insistí con el aviso. Qué cosa, ¿no? ¿Eh? Digo que insistí con el aviso. Así que obtuve una buena respuesta y una cita. ¿Una cita? Cuando vi a mi mujer. El corazón me dio un zapatazo. Sí. Lo registraba hasta los sismógrafos. Congeniamos instantáneamente. Ah, qué bien. A ella le gustaba la música. A ti también. A mí también. A ella le encantaba la literatura. Bueno, a ti también. A mí también. A ella le gustaba la pintura. A ti también. A mí también. A ella le gustaban los hombres machos, recios. A ti también. ¿Cómo? ¡No! No, Eduardo, que no me dejes terminar. A ti te gustaba que a ella le gustaran los hombres así. Así es, aproximadamente por ahí. Claro. Nos casamos. Oye, ¿y tu señora es linda? Mira, no te voy a decir que es una figurita, un bibelot, no. Tiene sus defectos. Bueno, nadie es perfecto en la vida, ¿no? Es lo que yo digo, pequeña. Mi mujer, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes, sí, es rubia, esplendorosa. Su cabellera es una cascada de miel que cae sobre sus hombros. Qué bonito, ¿eh? Los martes, jueves y sábado, pelo negro, azabache, como ala de cuervo, como noche sin luna, negro, como la conciencia de Idi Amin, negro. ¿Y los domingos? Los domingos es pelada. ¿Pelada? Como rodilla de camello. Y que cuando salimos a la calle no se ponen ninguna 2 pelucas. Bueno, pero eso no es un defecto. Ah, no, por supuesto que no. Ahora se usan las pelucas y que andan a la moda. Mira los ojos de mi mujer. ¿Ah, sí? Ojos como cielo. ¿Azul? No, llenos de nubes. Nubes. Además es turnia. Pero no turnia simplemente, turnia. Es turnia. ¿Cómo será de turnia cuando llora le corren las lágrimas por la espalda? Ay, hermano, ¿cómo va a ser tanto? Y los dientes de mi mujer, como perlas. Blancos. Escasos. Le faltan los de arriba. ¿Y los de abajo? También le faltan. El problema es cuando come alcachofas. ¿Cómo lo hace? Tiene que hacer vuelta carnero, pues. No masticará chicle nunca, ¿no? Con alicate. Por favor. Ah, pero el busto de mi mujer. Ah, tiene bonito busto. Como un par de huevos. ¿Erectos? No son erectos. Pero no me dijiste como un par de huevos. Sí, pero fritos. Qué señora, ¿no? Son nimiedades. Ah, sí.
Lo veo. Es tartamuda también. ¿Tartamuda? Pero como es sorda no se da cuenta, así que eso no tiene problema ninguno. Fíjense que tu señora tiene uno que otro defecto, nada más. Pero cuando vamos por la calle, nadie le mira esas cosas, nadie se da cuenta de eso. Le mira las piernas. Son lindas. Son chuecas. Como tener las piernas chuecas. Así, entre paréntesis. Parece que cuando nació se vino a caballo en la cigüeña. Qué barbaridad. Pero las dos no son tan chuecas, ¿no? Ah, menos mal. La izquierda es menos chueca, es más corta. ¿Cómo va a tener una pierna más corta? No puede ser. La de madera. ¿Tiene una pierna de madera? Claro, se ponen las medias con tachuelas. Pero pobre señora. ¿Pero de quién es el detalle? Cuando caminamos la llevo por la orilla de la cuneta. ¿Y para qué? Ahí me queda pareja, va caminando pareja. Pobrecita. Total, ¿qué importa que tenga una pierna más corta? Yo no quería pasarla a correr, pues. Oye, dime, ¿tiene familia? Ha tenido papá, mamá, primos, hermanos, claro, cuñados. Te pregunto si ha tenido hijos. Está esperando ahora. Ah, sí, te felicito. Gracias, muchísimas gracias. Oye, tienes que cuidarla mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Tú sabes que cuando las mujeres están así, se ponen tan caprichosas, les da por... ¿Cómo le llaman? Antojos. Antojos, sí, claro. Un poco arcaico el término, pero le dan por antojos, sí. Claro, les da por, qué sé yo, ir al cine. Claro. Cosas raras. Diferentes cosas. Mira. Oye, ¿tú te acuerdas de mi hermana, no? La taza. ¿Cómo la taza? Claro, tiene una pura oreja nomás para servir la taza. No empieces con mi familia, por favor. Oye, fíjate que pasó un caso bien raro. Cuando estaba esperando al primer hijo, sí, le dio por leer. Leía día y noche. Oh, qué extraña reacción. Sí, fíjate. Pero no sé si influyó la lectura de ese libro. Tú debes conocerlo, Los dos hermanos. Ah, sí, de Trujillo. De él. Sí, bueno, yo no lo sabía. Bueno, fíjate que tuvo mellizo. Ah, de tal tener los dos hermanos, tuvo mellizos. Tuvo mellizos. No sé si influyó la lectura del libro. Puede ser. Es una cosa psíquica, ¿ves tú? Sí. Es psicosomática, en cierto modo, que afecta directamente a ciertas células nerviosas. Entonces, se compactan en el cerebelo. ¿Ah? Después te explico. Bueno, yo lo voy a pensar. No, pero que lo raro es que al año siguiente, otra vez estaba esperando familia. ¿Y? Y leyó Los tres mosqueteros. ¿Qué pasó? Trillizo. Abísmome. Abísmate, porque es así. Pero qué terrible. Es que el año subsiguiente leyó Cuatro plumas. No me digas que tuvo... Cuatrillizo. No puede ser. Pero claro, pero que no. Verdad. Pero tú no sabes lo que ocurre eso. Lo que significa para mí. ¿Qué pasa, Eduardo? Es algo horrendo. Es algo bestialmente horrendo. ¿Pero por qué? Te dije que mujer está esperando familia, ¿y ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Está leyendo Alibaba y los 40 ladrones. ¡Ay, Eduardo, por Dios!